Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, Sí, buenas noches. Ok. buenas noches, licenciado. Excelente. Bueno, ya vamos a comenzar. Voy a pasar lista en lo que se van incorporando los demás compañeros para cumplir con el requisito. ¿Sí? Amalia Ada Hueso Méndez se encuentra por acá. Arturo Torreya Majano. Presente. Okay. Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañera. David Israel Méndez Alvarado. Presente. Excelente. Erika Lisset Meléndez Valladares. Sí, está, permítame. Flor de María Sánchez Vázquez. Ok. Giovanni Alexander García Pérez. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, excelente. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Iliana Beatriz Bermúdez Artiga. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. José Enríquez Campos Castro. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. José Wilfredo Orellana Maya. Catherine Beatriz Parada Pereira. Kelly Natalie Medrano Crespín. Por acá, creo que vi a la compañera. Todavía no se ha conectado. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areníbar. Sí, dice que por acá está, de oyente. No se preocupe, compañera. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, licenciado. Ok. Permítanme. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Por acá, permítanme. Ok. Permítanme. Vaya. Vamos a ver por acá. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Permítanme. Verónica Raquel. Perdón. Verónica Carolina Torrento. Okay. Y Verónica Raquel Rojas, por acá está, compañera. Ya le escuché por ahí, le leí en el comentario. Y Wendy Zeneida Linares López. Ok. Bueno. Entonces, José Enríquez Campo, ok, compañero, ahorita ya lo visualicé por acá, ¿sí? Bueno, para todos, tengan muy buenas noches, espero que estén bien. Recuerden que ya estamos finalizando lo que es el módulo, el curso, y la idea es que ustedes aprovechen este conocimiento especializado que se les está brindando. Recuerden que lo que hace la diferencia ya en la vida o para hacer negocio, ¿verdad? Es que tener un conocimiento que no comprenden, ¿verdad? O tener un conocimiento especializado, ¿sí? Recuerden que Facebook, el canal de adquisición de clientes, el canal de distribución de contenidos de Facebook, ahora pues nos da ventaja de democratizar el conocimiento. ¿Por qué se democratiza el conocimiento? Porque ustedes, ¿verdad? Hasta cierto punto van a tener que tener una parte del pastel, ¿sí? O vender por las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales, pues hoy en día se hacen muy importantes para hacer negocios, ¿sí? Quien no está en las redes sociales, entonces está perdiendo visibilidad y hay veces, pues, que nos cerramos de la mente, decimos, no, no hay oportunidades, que los frijoles están caros, pero como digo, a veces nosotros construimos nuestros propios
obstáculos mentales, nuestras propias barreras, ¿verdad? Nuestros paradigmas, nuestras creencias limitantes digitales. Entonces, abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas probabilidades de hacer negocios. Si nosotros nos limitamos en la imaginación, nosotros nos vamos programando y nos vamos limitando, ¿sí? Bueno, el día de ayer, ¿qué estuvimos abordando, compañera Claudia, en la sesión? ¿Sí? ¿Se recuerda? ¿Qué estuvimos abordando, verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Y compañeras, ¿sí? ¿Y se recuerda? Hola, buenas noches. Sí. Sí, lo que más me recuerdo fue respecto al tema de las estadísticas. Las Ajá. estadísticas, las herramientas de monitoreo y los análisis de las finanzas prácticamente. Ok, excelente. Compañero José Pablo Contreras, ¿qué estuvimos hablando ayer? Si podemos hacer una pequeña síntesis para hacer el empalme con el nuevo contenido de ahora, ¿sí? Bueno, el día de ayer estuvimos haciendo, bueno, viendo parte de la unidad 4, optimización y la analítica. Mencionamos un poco del monitoreo del rendimiento, hablamos un poco de las métricas vanidosas también, ¿verdad? ¿De qué sentido Correcto. podrían tener alguna de estas? Estuve viendo a esta chica que usted mencionó, a Pamela Valdés, una de las Sí. entrevistas que le habían hecho, me pareció muy, muy interesante acerca de cómo habían ellos creado en Silicon Valley parte de Sí. su emprendimiento, que es Bits, ¿verdad? Sí, Bic, una startup. la que se llama la plataforma. Ajá, me llamó mucho la atención eso. Hablamos acerca de cómo poder escalar nuestros negocios. Hablamos acerca de fondos de inversión. Bueno, mencionó parte de los fondos de inversiones también para este tipo de aplicaciones. Estuve buscando un poco de lo que habló también del edx.org, parte de las plataformas que había mencionado, Plaxi, que ya la conocía yo un poco, ¿verdad? Y viendo qué Okay. tipo de cosas tienen, que van referente a lo que al día de ayer estuvimos hablando. Okay, excelente. Bueno, voy a compartir pantalla para abordar lo que es el tema de esta sesión, ¿sí? ¿Me confirman si visualizan pantalla? Ahorita está cargando, permítanme. Se visualiza. Sí. Sí. Ok, bueno, como decían los compañeros, ¿verdad? O enfatizaban nosotros, pues vamos a ver en esta sesión lo que es el tema, pues, de interpretación de métricas claves como el CTR, CPM y el ROI, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quizás voy a comenzar quizás argumentándole, ¿verdad? El ROI, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a preguntar acá a Google qué es el ROI, ¿verdad? No es el ROI, ¿verdad? Sino que es el retorno sobre la inversión, ¿sí? Entonces, eso está muy relacionado a la fórmula que ayer estábamos abordando, la fórmula de rentabilidad, ¿sí? ROI, entonces, es retorno sobre la inversión. ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, el dinero, sí? Entonces, esta sí no es una métrica vanidosa. Esta es de las medulares, de las métricas o mediciones cualitativas, cuantitativas más importantes de un negocio. ¿Por qué lo tienen que saber ustedes? Porque ustedes, ¿verdad? Como digo, van a negociar contratos, van a negociar servicios con clientes B2B, B2C, que son los modelos de monetización. Van a negociar, por ejemplo, manejo de redes sociales, van a negociar proyectos, etcétera, etcétera. Y nosotros, si sabemos que esto existe, ¿sí? Nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? La interpretación de las métricas, entonces, es muy subjetiva, es muy relativa. La relatividad de Einstein, ¿qué quiere decir? Que para una persona puede ser importante, pero para otra persona dice, no, no me es importante o es muy limitado eso, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer énfasis que no todas las personas le dan importancia a esto. ¿Por qué no le dan importancia? Dependiendo cómo lo han criado, ¿verdad? En la cultura empresarial, ¿verdad? No en la cultura de la familia, ¿verdad? Aunque también influye, ¿verdad? Entonces, si ustedes o sea, se tienen que familiarizar con estos conceptos porque de repente les van a decir, vaya, decime, ¿cuál es el retorno
de la inversión, cuál es la rentabilidad de esta campaña. Entonces, yo acá he querido, o les traigo, ¿verdad? La fórmula que ayer estábamos haciendo a pica pollo, ¿verdad? Solo que se las traigo con un ejemplo práctico, que voy a tomar una captura de pantalla y se las voy a enviar, ¿verdad? En un momento para que ustedes visualicen, ¿verdad? Que acá lo que yo quiero es que ustedes se preparen, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes tengan lo básico para vender y para hacer rentables sus proyectos, ¿sí? Muchas personas, pues, no hacen rentables los proyectos, ¿verdad? La unidad 4 estamos, ¿verdad? Analítica. Entonces, hacer rentable el proyecto, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que saber cuánto está ganando o cuánto está perdiendo. O tiene que saber cuánto es la rentabilidad libre de impuestos que tiene, ¿sí? Si usted sabe eso, usted ya está aplicando analítica, ¿sí? Muchas personas suponen que aplican analítica. Por ejemplo, yo conozco una tiendita, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? La orilla de la calle, ¿verdad? Donde un familiar que ellos dicen, no, voy a tener cinco cocineras. Entonces, ellos les gusta tener mucha gente, pero no son productivos. ¿Qué quiere decir? Que están invirtiendo más de lo que, o sea, más de lo que entra en la caja chica, ¿sí? Entonces, es un error que si yo no mido, incluso a un amigo, se lo digo con conocimiento de causa, a un amigo, lo que hice yo, le hice. Imagínense, iba a poner y la puso una tortillería y le hice un cálculo de cuántas tortillas tenían que echar por minuto para que le fuera rentable, y a la tortillera le iba a decir, mira, yo te voy a contratar, tenemos que sacar cada 10 minutos 20 tortillas. Y el límite teórico que tenía, ¿saben cuál era? Era la plancha. El límite teórico es, ¿qué es lo que lo limita a usted para ser productivo? Entonces, ¿cuáles son esos cuellos de botella en los ciclos de mejora continua que lo dicen los creadores de Six Sigma y Lean Manufacturing, los creadores, pues, de los sistemas industriales, ¿verdad? De Japón, de Toyota, de todas esas marcas, ¿verdad? Top. Entonces, ellos se dieron cuenta que todo eran procesos, sistema, manuales, procedimientos, normativas. Incluso cuando tuve la oportunidad a nivel personal de capacitar al clúster aeronáutico en unos cursos especializados de productividad, ellos tenían bien mapeado sus cuellos de botellas. Me decía, mira, o sea, ellos tenían un orden increíble. Entonces, si alguien me dice, ¿a quién admiras en términos de eficiencia y eficacia? Al clúster aeronáutico donde reparan aviones. Yo capacité a los auditores de calidad y les digo, esa gente da gusto hablar. Mira, fíjate que nosotros entramos a tal hora, fíjate que tenemos este manual, tenemos un requerimiento, o sea, todo tienen bien mapeado la calidad. Y esas personas son dignas de admirar. Pero volviendo al punto, ¿sí? La interpretación, como les digo, para una persona ganar, o sea, para mí, a mi criterio, en mi concepción, en mi interpretación, para mí es importante saber ganancias netas y costos y gastos. Más allá de todas las métricas que existen, las métricas, las vanity metrics, porque pueden decir unos ustedes, ah, pero el profe, o sea, está hablando de análisis, ¿verdad? Pero las métricas vanidosas, o sea, es parte. ¿Cómo yo lo aprendí? O sea, un amigo dijo, de un fondo de inversión. No, dijo, todo lo que ustedes están hablando, o sea, son métricas vanidosas. Eso no nos sirve a nosotros para tomar decisiones. Y yo, tiene razón. Entonces, pero si usted le habla de, mira, tenemos una ganancia neta de tanto, una ganancia bruta de tanto, unos ingresos de tanto, nuestro límite teórico podemos bajar entre 20, entre 30. Eso le gusta escuchar a las personas tomadoras de decisiones. ¿Quiénes son tomadores de decisiones? Fondos de inversión, empresas que financian proyectos, por ejemplo, aquí en El Salvador, aceleradoras, incubadoras, personas de juntas directivas, de gobierno, de empresa privada. Entonces, ustedes van a tener que hacer o negociar con estas personas. Y cuando esos son los triggers, yo le llamo a eso los triggers de rentabilidad, lo que quiere escuchar la gente tomadora de decisiones, ¿sí? Incluso yo estudié, me recuerdo, hace 2 años, parece, estudié para hacer planes de negocios bancables, ¿sí? Lo estudié, ¿verdad? En un centro de formación, ¿verdad? Que ahora creo que funciona, pero no sé cómo funciona ahora. Pero yo le decía, vaya, entonces yo comprendí que la métrica que tenían ellos era que sus ganancias tenían que ser de 1.200 para arriba, para que fuera rentable. Era su propia métrica. No me la dijeron porque, o sea, yo lo descifraba. Y dije, ¿cuál es la métrica que ocupan para financiar un proyecto de banco? De 1.200 al mes.
pero los costos y gastos, o sea, en la práctica, como le digo, usted puede planificar lo mejor del mundo, puede planificar que va a comerse todo San Salvador de clientes, ¿verdad? Que va a vender panes con pollo, va a vender chocolate, va a vender pupusas, pero la práctica es otra cosa, la realidad es otra cosa, ¿sí? Entonces, los grandes empresarios, los consorcios, los conglomerados, las corporaciones, las pequeñas empresas, tienen sí o sí que aplicar métricas, ¿sí? Decía Ricardo Pomo, yo tuve el honor de conocer al analista financiero de este grupo empresarial y decía, nos contaba el señor, ¿verdad? No es que él decía, no es que yo conozca a Ricardo Pomo, sino que decía el analista, que es un compañero, ¿verdad? Que da finanzas en la Nacional, ¿verdad? ¿Sí? Decía, se puede mejorar todo aquello que se puede medir. Y yo, wow, sí, increíble. Y me recuerdo eso, se llamaba de apellido Rosas, no me recuerdo el primer nombre, pero era chileno, parece, el compañero. Entonces, se puede mejorar aquello que se puede medir. Si usted no está midiendo, por ejemplo, cuántas pupusas echa por segundo, si usted no está midiendo, por ejemplo, cuánto dinero le está dejando la contabilidad, cuánto está perdiendo, cuáles son sus cuellos de botella, dónde está desperdiciando dinero. Entonces, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso del efectivo, ¿verdad? Que nos consume dinero, etcétera. Pero, volviendo al punto, ¿sí? Dice mi pantalla. Ok, entonces, acá dice, ¿verdad? Esas son métricas, ¿verdad? Dice CTR, ¿verdad? Porcentaje de clic en relación con las impresiones, ¿sí? Entonces, imagínense que yo pongo una campaña, ¿verdad? Y yo quiero saber cuántos clics tuvo esa campaña, ¿sí? Hasta cierto punto es importante, sí, pero yo lo digo, son métricas de relleno. ¿Por qué de relleno? Porque de nada sirve que le muestre usted cantidad de clics si no ha transformado esos leads o esos prospectos o esas personas que preguntan a clientes. Entonces, ¿qué tiene que tener usted en una campaña publicitaria de Facebook? Un punto importante, tiene que tener un equipo de atención al cliente, ¿sí? Entonces, como yo les contaba en la sesión pasada, yo descubrí un nicho, ¿sí? Que manejo y también lo puedo escalar y lo domino, que es capacitar vendedores, porque no, o sea, no es lo mismo alguien, un community manager que un vendedor con habilidades de community manager. Pero, como le digo, las personas tienen que cerrar ventas, ¿sí? Yo incluso hice un proyecto ya hace varios meses para una empresa de Los Ángeles y nosotros teníamos que hacer convertir las personas para que venderle un producto high ticket, ¿verdad? De real estate, ¿sí? Entonces, teníamos que preguntarle, hola, mucho gusto, señorita tal, fulana tal, fíjese que nosotros tenemos este producto, acá está la información, entonces generamos confianza con un enlace, ellos tenían que dejar sus datos, ¿verdad? Imagínense, recopilar datos de terceros sobre las normativas del Salvador. O sea, tiene que citar algunos códigos, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? De normativa de ley primaria, secundaria. Y esto, o sea, es estrategia, es venta high ticket, ¿verdad? No es venta tradicional, pero si ustedes lo quieren adaptar a un contexto de menor escala, tiene que tener habilidades de venta. Yo les recomiendo para los que, o sea, quieran hacer ese, montar su propio centro de atención al cliente, estudien al compañero, ¿verdad? Juan Diego Gómez. Yo me recuerdo que lo empecé a estudiar hace como 10 años, ¿verdad? Esta persona, le digo, o sea, habla realidades, ¿verdad? No le vende humo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también les recomiendo que estudie a Jürgen Klary. Esta persona, increíble. Está en Real Estate. Yo lo conocí, ¿verdad? Cuando vino a El Salvador hace varios años, léanse todos los libros. Yo me los estudié todito, le digo. Él dice una frase: véndela a la mente y no a la gente. ¿Qué quiere decir? Lo que les digo yo, lo de Gerald Salma: 95% de las decisiones son inconscientes, ¿sí? Cuando usted va a comprar, por ejemplo, al súper, o sea, ya tiene un producto aquí, mire, en la cabeza, que alguien se lo transmitió y es bueno, ¿sí? Estudian también a Juan Diego Gómez. No, no Juan Diego Gómez, perdón. Quiero ver, Master Muñoz se llama, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Carlos Master Muñoz. Esta persona, le digo, o sea, lo critican, ¿verdad? Es una persona polémica. Pero algo que yo le admiro, él le dicen que es vendedor de humo, ¿sí?
Entonces dice, si me dicen vendedor de humo, les voy a vender humo de colores y del caro, dice. Pero algo que saben que, o sea, mucha gente critica. Y como les digo, todos, o sea, muy de acuerdo que no van a ser moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero estudian porque estas personas saben métrica, ¿sí? ¿Por qué los estudió? Porque manejan las métricas como no tienen idea. Entonces, él lo que hizo, imagínense, se fue a un parque, no sé si a Guadalajara o en Monterrey o Nuevo León, México, se fue y lo que hizo fue una dinámica, ¿sí? Empezó a vender, o sea, empezó a vender un producto en la calle, ¿sí? Aunque si hubiera sido planeado eso o no planeado, pero lo que le quiero decir que la intención de cómo sus argumentos, sus embudos de venta, le digo, yo me los he estudiado casi todos los videos, hoy casi este año no los he visto, pero les digo, esta gente anda en la jugada porque sabe vender, ¿sí? Productos high ticket y productos de ticket mediano para abajo, ¿sí? Pero como decía, ¿sí? Los clics de nada nos sirve si no tenemos atención al cliente. Como yo les digo, atención al cliente es que alguien que tenga la habilidad de cerrar la venta, lo quiere, o sea, me va a pagar en efectivo o me va a pagar con tarjeta de crédito. Lo quiere que se lo mande a domicilio o lo quiere para comer aquí, o sea, un ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos atención al cliente, se lo voy a poner y se lo bajo a la microeconomía de salvadoreña, en la pupusería, ¿sí? La persona que busca, hola, ¿qué tal? ¿Qué le sirvo, caballero, señorita, corazón? ¿Sí? Ah, sí, me permite, en 5 minutos salen sus pupusas. ¿Qué aplicó la señora? Una métrica cualitativa, ¿sí? Porque dio un argumento, ¿sí? Y dio también un número, cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Entonces, las personas aplican intuitivamente esto, pero usted tiene que hacer conciencia que hacer dinero es medir información, medir datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando van precisos en el carro, ¿verdad? Nosotros ya hemos ido precisos, ¿verdad? Para algún evento, una actividad o el trabajo. Yo digo, bueno, ¿en cuánto salen las pupusas? ¿Cree que están en 5 minutos, en 10 minutos? Sí. Entonces, la promesa que me hizo la señora es que sí van a estar. Entonces, la señora está rápido ahí, mire, le pone más alto el fuego, ¿verdad? Ahí a la plancha, está dándole vuelta más rápido y ella sabe que tiene que cumplir esa promesa, su oferta de valor diferencial, para que compre ese producto, ¿ok? Acá también hablamos de costo por clic, ¿sí? El costo promedio de cada clic de tu anuncio, dice. Un CPC bajo indica que estás obteniendo clic a un costo eficiente, ¿sí? Pero como le digo, esto es muy relativo. Yo he tenido costo por clic desde $1, de $3, de 5, de 10, de 20, de 30. Depende de lo que venda, ¿sí? Pero esto ya se lo da automáticamente, se lo va a dar Facebook, ¿sí? Ahorita solo tiene que saber que existe esto y es importante, ¿ok? Luego tenemos el costo por 1000 impresiones. Dice, costo promedio de cada 1000 impresiones de tu anuncio, ¿sí? Esto también es relativo, ¿sí? Así como decía Einstein en la relatividad. Entonces, el costo por 1000 impresiones puede ser a veces $10, $30, 40, 50. Pero como les digo, esto hasta cierto punto es una métrica vanidosa. Pero vamos a argumentar. Dígame, compañero José Pablo. Tengo una pregunta con respecto a lo del costo por clic. O sea, ¿en qué se basa realmente Facebook o la plataforma como para dar este costo? Porque me dice entre 1, 2, $3, Sí. pero ¿es solo por una persona que ha visto el anuncio Ok, o va. que ha dado un like? Ok, va. Ahí va mi argumentación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Facebook le va a cobrar, y anoten eso, o sea, y eso son años de experiencia, ¿verdad? ¿Sí? Errores, oportunidades de mejora. Facebook le va a cobrar por cada persona, la telaraña de Facebook o la telaraña de la inteligencia artificial que hace estas métricas, le va a cobrar por persona que escriba, si usted está haciendo una campaña de mensaje, por persona que escriba un mensaje, Facebook le va a cobrar, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ellos lo que hacen es correlacionan, comparan dos elementos o dos variables, que es la de personas que están, o sea, que están preguntando en inbox, hola, me interesa el producto, ¿dónde entregan? ¿Cuál es su negocio? Entonces, y va a depender también de la cantidad
o la muestra que llegue el anuncio, compañero. Por ejemplo, yo he puesto campañas que se corren $50, se corren 100, 200, 500, de muchos tipos, pero Facebook, si yo recibo pocos mensajes en mi bandeja de entrada, Facebook me va a cobrar menos a veces, ¿sí? Incluso he tenido campañas, hice una campaña para un hotel de $25 y era, yo presupuesté o proyecté $25 para esa campaña, pero como la campaña hubieron como 8, 10 mensajes, me bajó el costo, ¿sí? Porque ellos dijeron, o sea, solo recibió 10 mensajes, entonces ellos tienen como otras métricas más avanzadas, pero le van a cobrar por interacción. Ya si usted no cierra la venta, no le van a cobrar eso, ¿verdad? ¿Sí? A ellos les interesa que escriban y usted si cierra la venta, es problema suyo, ¿sí? Y problema del que está, o sea, que no tiene un sistema de convertir esos leads a clientes. ¿Ok, compañero? No sé si me comprendió. Más o menos. Sí, prácticamente es como el hecho de que Facebook interpreta un éxito, el hecho de que alguien escriba, ¿verdad? Porque entonces hace que Eso. el anuncio cumplió su objetivo, que lo Así es. vieran. Correcto. Así funciona el algoritmo, ¿sí? Desde lo que yo he experimentado. Dígame, Claudia, ¿qué le Entonces, puedo seguir? perdón, Ajá. solo en este caso, digamos, usted menciona una campaña de 25, $50. O sea, uno hace prácticamente el presupuesto y dentro de esto, pues, permite que el anuncio se modifique. Si digamos que Facebook me escribieron 25 personas o 50 personas, ellos asumen que entre este rango de publicidad se cobraron esos likes o esos 25. escritos y ya lo demás, pues, ya no lo sigue Sí. publicando. No, ellos, o sea, por ejemplo, usted, por ejemplo, dice, voy a poner una campaña para vender panes con pollo en San Miguel, por ejemplo, donde vive Cátiva. Entonces, usted paga la campaña, entonces su tarjeta de crédito tiene que tener los $25 porque eso lo retiene Facebook. Entonces, cuando termina la campaña, Facebook dice, si solo recibe un mensaje, ¿cómo le voy a cobrar los $25? Entonces le cobra, por ejemplo, $5, $8, por ejemplo, ¿sí? Entonces ellos tienen una medición, no sé, o sea, no sé cómo es exactamente, pero recuerden eso, que la telaraña de la inteligencia artificial, o sea, mensaje que llega, ya para ellos es una venta, aunque usted no la haya convertido, compañero. No sé si me capta esa idea, o me comprendo, ¿sí? Sí, correcto. Sí. Ok. Compañera Claudia, dígame, ¿qué le puedo servir? Le escucho un poquito lejos, compañera. Diga. Okay, ¿sí me Ahora escucha? sí. Ahora sí, es que lo escuchaba bien lejos, pero ahora sí. Vaya, mi duda es respecto a los mensajes que llegan a la bandeja de entrada. ¿Facebook cobra si solamente nosotros estamos pautando una información, un producto o en cualquier momento? Ok, entonces para O sea, por cada. ejemplo, Ajá, dígame. Nosotros recibimos a diario varios mensajes, pero no todos los productos que se publican son pautados. Entonces, no sé si eso aplique también con los mensajes que no están pautados o solamente con los que sí se pautan. Solo con los que se pautan, compañero. Recuerde eso, que Ah, Facebook, okay. o sea, por ejemplo, Facebook, Ajá. usted pone un anuncio y ese anuncio está corriendo, ¿sí? Si usted hizo una planificación que el 24 se corre ese anuncio, el 24 va a correr, ¿sí? Entonces, si usted no tiene fondos en la Okay. tarjeta, se lo va a congelar. Si usted no tiene dinero en la tarjeta, le va a congelar la campaña. Y si la campaña no funciona, le tenemos que dar, como decimos, en la nuca, ¿verdad? Porque no funciona. Es bien difícil obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. No funcionó a los 3 días o a los 4 días, quítela. Aunque, o sea, y Facebook le va a hacer el corte de ese, o sea, le va a cobrar hasta donde ellos publicaron, hasta donde ellos alcanzaron, ¿sí? Y le va a cobrar menos, ¿sí? Okay, entendido. Ok. Gracias. Compañero Arturo, dígame, ¿en qué le puedo servir? Hola, buenas noches. Sí, tengo una pregunta, es como una duda. Bueno, por Sí, ejemplo, sí. puse el ejemplo de que pagó $25 por una campaña. Sí. Y
Una persona le escribió nada más, entonces le van a cobrar solamente Por una persona. O sea, porcentaje. sí, o sea, le van a hacer un cálculo, un recálculo, ¿sí? Un cálculo, Así. ¿ah? Pero por decirle, pagó los mismos $25 y sobrepasó las expectativas. O sea, aquello fue descomunal, que arrasó. ¿Le cobrarían siempre los 25 o le Ok, cobrarían más? le va a cobrar el límite que puso, 25, no le va a cobrar más, ¿sí? Si la campaña despuntó y fue un éxito, o sea, recuerde que usted hace un contrato con Facebook, le dice, yo quiero, o sea, yo voy a pagarte $25, entonces ellos solo le prestan el vehículo, ¿sí? Ya cómo lo maneja usted, por dónde se tira, las coordenadas, las variables cualitativas, las segmentaciones cruzadas, las telarañas, eso es su rollo, ¿sí? O Pero sea si que eso usted sería no. lo que uno busca, que con $25 sea lo máximo, me imagino yo. Correcto, pero si le mete, o sea, esto es como un juego, o sea, en Las Vegas, ¿verdad? Sí, esto es como un juego de, ¿me entiende? Si usted sabe jugar el juego, va a dominarlo, o sea, va a jugar bien el juego, ¿sí? Pero si usted le pone poquito a la máquina, o sea, poquito, más pocos resultados, incluso dicen los inversionistas, los fondos de inversión de Silicon Valley, a mayor riesgo, mayor resultado, mayor rentabilidad, ¿sí? Todo, en toda campaña hay un riesgo intrínseco, riesgo de dinero, riesgo de recursos, pero si usted tiene que hacerse amigo del miedo y almorzar con él, ¿verdad? Y cenar, invitarlo a café, ¿verdad? Entonces, ¿el miedo qué es? Según Freud, según Jung, yo lo he estudiado mucho, ¿verdad? Es la falta de conocimiento, la falta de experiencia. Entonces, ¿cómo vamos a atomizar el miedo por causa y efecto? Con experiencia y experimento, compañero, ¿sí? Si usted le da miedo salir de noche, o sea, se quita el miedo, o sea, ¿y por qué? Si ahora, pues, o sea, usted ya conoce las variables de la seguridad, conoce que en su colonia hay vigilantes, entonces, ¿por qué tener miedo si no anda haciendo nada? O sea, ilegal o informal. Entonces, ese es el punto, compañero, que Facebook va a cobrarle lo que usted presupueste. Si la campaña o sea, repuntó y dio resultado, eso es ganancia suya, compañero, ¿sí? Y recuerden eso, que ellos le prestan el vehículo. De usted depende cómo lo maneja o lo va a chocar y se va al precipicio, pero si usted sabe manejar con cuidado, dice, no, aquí, ¿verdad? Me voy por acá. Entonces, usted tiene que saber manejar ese vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que las redes sociales, incluso yo tengo un curso personal que doy a nivel privado, marketing de algoritmo. Usted tiene que saber cómo se juega en ese algoritmo, el pisto, ¿verdad? ¿Sí? Si usted sabe cómo se juega, como les digo, nadie le va a dar paja, pues, ¿me entiende? Porque usted va a saber por dónde, qué cosas no funcionan, qué cosas sí funcionan. Incluso las grandes marcas saben su público, saben que meten $20.000 en BTL o en ATL. Y recuperan 50 mil ellos ya conocen sus canales, pues. Era lo que yo les decía, que dijo el compañero, mire, yo vi la emprendedora Pamela, ¿verdad? De la startup Big, y se la recomiendo. Esa señora, le digo, es una emprendedora increíble, cátedra, ¿sí? Nivel increíble. Lo que aprende aquí en 30 estudios de Bootcamp, lo aprende ahí en 2 horas en un video de YouTube. Dígame, compañero, ¿sí? Mire, tengo esta curiosidad, Lee. Pregunte todo lo que ¿Y quiera aquí. algún cursito de Bitcoin habrá aquí en más adelante? No sé, fíjese, de ese tema sí, yo no sé, pero yo les recomiendo que para dominar todo esto, ¿verdad? Incluso yo, o sea, estoy aprendiendo todavía a hacer contratos inteligentes, que es la base matemática de eso. Entonces, ellos se rigen por ley de oferta y demanda de Adam Smith. Yo, si usted me escribe, mándeme el mensaje, ¿verdad? Pero eso, como le digo, es parte también del ROI, ¿verdad? Solo que en otros activos. Mande un mensaje, yo le mando las cuentas que tiene que seguir para que usted mire cómo está cambiando, ¿sí? Ahorita, solo un comentario, y estamos hablando de ROI, ¿verdad? No crean que nos salimos de la clase, es retorno de la inversión. Ahorita van a entrar unos nuevos jugadores, no jugadores, pero personas, ¿verdad? De un gran capital adquisitivo. Que van a aprobar un ETF, ¿sí? Un ETF de la SEC, de la Comisión de no sé qué, de valores. Entonces, eso va a subir el prestigio, ¿sí? Ahorita están esperando que se estabilicen unas variables porque eso va a despuntar. Y se lo digo porque me muevo en ese ambiente de análisis, ¿sí? Y me gusta. Y un amigo me decía, mira, me digo, ¿me meto aquí o no me meto? Métete, papá. Si es que, mira, 2024, 2025, esto
Estoy seguro que va a evolucionar, pero no sabemos, vea, es una suposición, vea, pero yo les recomiendo eso, ¿sí? Hay algunas emprendedoras, solo que no me las puede de memoria, puede estudiarlas, pero, o sea, también aquí hay una startup que no sé cómo se llama de eso, pero igual, me escribe y con gusto, compañero, ¿sí? Le doy un consejo. Vale. Chivo, entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Ya casi nos emocionamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero el ROI, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que es la medida de rentabilidad de tu inversión publicitaria. Un ROI positivo significa que tus ingresos generados superan tu inversión, ¿sí? Entonces, yo he conocido hasta algunas empresas que su rentabilidad es el 200% de un producto, del 150%. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? Usted invierte un dólar, saca $2, saca $3, saca cuatro, algo aproximado, ¿verdad? A priori. Pero, por ejemplo, usted invierte un dólar y gasta dos, está perdiendo el 50%, por ejemplo. Invierte un dólar y saca un dólar, no está ganando nada, está solo de florero, ¿verdad? Les digo yo. Pero, incluso, esta pregunta se le hizo a un economista, dígame, compañero, ¿sí? Sí, por ejemplo, como que se trata de participar, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, en mi sí. caso, yo el número que manejo es de el 400% de ganancia 400%. en una guitarra. Ah, ¿qué le parece si hacemos un ejercicio con usted? ¿Le parece? Va. Porque aquí la idea es, como les digo, ya, so Pepito, el profe, ah, está hablando unos pájaros. No, les voy a enseñar una de las fórmulas, ¿verdad? De muchas que enseño, ¿verdad? Con universidad, ¿sí? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Vaya, ¿cómo se llama su negocio, compañero? Le vamos a dar contexto, mira, para que los compañeros se emocionen, ¿verdad? Y que digan, wow, yo puedo también. ¿Cómo se llama su negocio, verdad? O emprendimiento. Guitarras Torreyes, pongámosle. Va, Guitarras Projects, ¿sí? Vaya, Así como hizo. me pido, Torreyes. Sí, ok, O Proyes, para hizo. guitarras Proyes. Ajá. Dice, esto es solo subjetivo, Ah, ¿verdad? vale, ajá. Suposición. Va, dígame un total de ventas al mes, ¿verdad? ¿De cuánto? Aproximado, a priori, ¿verdad? No me diga los datos exactos, ¿verdad? ¿Sí? Pongámosle de guitarras al mes. Va, ¿cuánto? O sea, cada guitarra, ¿cuánto vale? En 10 guitarras, ¿cuánto es el número total de la venta? 250, pongámosle el valor de venta. Va, 250 por 4 son 1000, ¿verdad? $1000. Ok. Entonces, tenemos el total de ventas, ¿sí? $1000, ¿sí? Y esto es una fórmula de ROI, solo que hay muchas fórmulas de ROI, pero ahorita les voy a enseñar la que estábamos haciendo el día de ayer, pero con más argumento o más sustentada, ¿sí? A picapollo, como decimos, ¿sí? ¿Cuántos fueron sus costos y gastos para hacer esas cuatro guitarras de $250, compañero? Va, aquí vamos a ver, me voy a desengañar yo si no me estoy Sí. engañando con los 400%. Por guitarra en materiales gasto $25. Ok, mano de Más otro, obra, transporte, teléfono, más luz, otros agua. $25 de mano de obra y local. Ok. ¿Sería aproximadamente cuánto? O A sea, $50 por por guitarra. producir una guitarra en su local y materiales. Ok, son 50, 50, 100, son $200, correcto. Ok, son $200, ¿verdad? ¿Sí? Acá, entonces tenemos la venta total. Permítame, solo que acá. Sí, son $1000, ¿verdad? $1000 de venta, costos y gastos tenemos $200. Acá borro esto. Y por ejemplo, dice, calcular cuánto es el costo y gasto en porcentaje de costos y gastos. Entonces, el porcentaje no lo sabemos, ¿verdad? Lo vamos a poner a cero, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la fórmula, ¿sí? Entonces, nuestros costos y gastos son $200, ¿verdad? ¿Y cuál es el porcentaje de ganancias netas? Esto no lo sabemos, ¿verdad? Pero ya lo vamos a descubrir, ¿verdad? ¿Sí? Y acá le vamos a poner cero, ¿verdad? Solo conocemos esta variable, ¿sí? Entonces, me voy por acá. Entonces, la venta total es de $1000, ¿verdad? Sí, compañero, correcto, ¿verdad? Sí. Vale, los $1000 entre 100, ¿a cómo nos da? Ah, punto dos. No, haga la No, cuenta. No, mil no. entre tres. Ah, no. Saque una Ah, calculadora ahí 10. en el A teléfono. 10, 10, 10. Bien, vea. Va. Entonces, el paso uno es que la venta total la vamos a dividir entre 100. ¿Por qué 100 y no 200? Porque 100 es la base matemática del porcentaje, ¿sí? Del porcentaje, ah. Sí, correcto. Entonces,
Ahora dice el valor a calcular de costos y gastos. Entonces, nuestros costos y gastos son, permítame, nuestros costos y gastos son 200, perdón, ¿sí? 200, Son $200 entre 10, que sería el resultado del paso 1, ¿cuántos son? A 2. 200 entre 10, a 2. No, 20, 20, Pero, 20, 20, va, 20, 20. ajá. Entonces, acá ponemos 20, entonces 20%, entonces 100 menos 20, ¿cuánto es? 80. Entonces, su ganancia neta es de 80%, pero, o sea, ya lo vamos a comprobar. Ahorita se lo estoy haciendo al picapollo, ¿verdad? El picapollo, le Ajá. digo yo, es que hacerlo manualmente, así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes para negociar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos, verdad? Para los compañeros que, o sea, que se perdieron o que miran complejo esto. Es fácil. La venta total, entonces, primero parametrizamos la venta total. Dijo el compañero que 250 por 4 son Ajá. $1,000, lo que Son vende mil al mes, dólares. ¿sí? Y sus costos y gastos son 200. Entonces, yo en matemática le llamo, incluso ahorita estoy estudiando correlaciones de variables para hacer análisis correctivo y predictivo. Entonces, tenemos 100 de la variable de ventas totales y la variable de costos y gastos, ¿sí? Con eso hago ROI, esta es una fórmula de rentabilidad de ROI, ¿sí? Entonces, luego, como no, por ejemplo, acá voy a parametrizar 100, ¿sí? Perdón, 1000, y como no conozco los costos y gastos, ¿verdad? ¿Sí? Los dejo a cero y aquí pongo 200, es el valor que conozco. Y como no conozco la ganancia neta, lo voy a poner a cero, a cero. Y ahora me voy a la fórmula. Hoy, esto igual lo voy a mandar al grupo más tarde, ¿verdad? Para las capturas y también en video les va a quedar. Entonces, el paso uno es dividir la venta total que usted tuvo o la proyección de venta entre 100. ¿Por qué 100 y no 200? Porque es la base del Del porcentaje. cálculo de porcentaje, ¿sí? Me da 10. Ahora dice el valor a calcular de costos y gastos, dividirlo entre el resultado del paso 1, ¿sí? Entonces, son 200 lucas, ¿verdad? $200 que tengo yo, lo divido entre 10, me da 20, ¿sí? Luego dice el paso 3 que al resultado, permítame, compañero, ya le doy la palabra, si no voy a cortar la explicación. Entonces, el resultado le tengo que agregar porcentaje, correcto, ¿sí? Y luego dice que para decir las ganancias netas, ¿verdad? ¿Sí? En costo y gastos, recuerden que van los impuestos, el pago de empleado, el pago de local, el pago de agua, de luz, todos los gastos y costos que se puede imaginar para esos productos, ¿sí? Entonces, el cuarto paso, ¿verdad? ¿Sí? Dice que tengo que los $100, no, perdón, el 100, que es la base del porcentual, le voy a restar el 20 porque la lógica me dice, ¿verdad? Si mi base de cálculo de porcentaje es 100, le voy a restar los 20, que son los costos y gastos. Entonces, esto es la ganancias neta. Esta es una fórmula de rentabilidad que yo la enseño con ingeniería de las mejores universidades de este país, la enseño con empresas digitales, tecnológicas. Incluso mañana me reúno con una empresa de Colombia a nivel personal y les voy a salir con esto, ¿sí? Porque esto es armonía, esto es música para los oídos, ¿sí? Entonces, ya le doy la palabra, compañero. Entonces, acá me voy a parametrizar. O ya pongo el resultado, es 20%, y acá le pongo 80%, ¿sí? Entonces, esto ustedes han de decir, ¿verdad? ¿Es verdad lo que está diciendo el profe? Me voy a la AI y voy a comprobarlo, ¿sí? Acá le voy a decir, actuar como un matemático y analista de datos. Si mis ventas fueron al mes $2,000, $1,000 y mis costos y gastos fueron 200. Ahorita le estoy enseñando dos métodos, ¿sí? Y mi fue, o sea, ¿cuál? Mis costos, ¿cuál es el porcentaje? Aquí lo voy a preguntar. ¿Cuál es el porcentaje de costos y gastos? Y acá, mira, vamos a ver, si estoy equivocado, aquí me va a decir, mira. Vamos a ver, miren, ¡tarán! Miren, 20%, miren. Y me voy acá al picapollo que les hice, 20%, miren. Perdón, acabo. 20%, miren. Y ahora le voy a preguntar, mis ganancias netas, ¿cuál es el porcentaje
con los argumentos anteriores. Esto es lo que me encanta a mí, porque me sé los dos métodos, ¿sí? Porque me puede mentir, ¿verdad? También la aplicación. Y acá no sé si me lo va a interpretar porque no estoy seguro, pero mire, wow, mire, esta es la mejor fórmula de rentabilidad que ustedes van a escuchar, no la van a escuchar. O sea, esto casi nadie lo enseña. Le enseñan la gran retórica que mira que vamos a vender, pero si esto lo comprendiera, incluso en nuestras sesiones de venta que yo brindo a nivel personal, les digo, esto es lo básico, la primera base que le enseño. Si esto nos cuadra, todo lo demás es relleno. El CTR, el porcentaje de clic. Entonces, esto tiene que estar equilibrado en un perfecto orden natural de elementos, ¿sí? Ahora, compañero, está levantando la mano. Dígame, hoy sí. ¿En qué le puedo servir, compañero? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Dígame. Sí, quería comentarle una experiencia. Yo el último año fungí como gerente de una financiera y Sí. el balance general y el estado de pérdidas y ganancias es la base para aprobación de un crédito. Me resultó interesante la pregunta del compañero porque la Sí, mayoría de sí. veces fallan en ese cálculo, que es la determinación del costo unitario y la rentabilidad bruta. Entonces ahí es de estudiar los sistemas de los componentes del costo. Por ejemplo, el Correcto. costo, hay un costo primo y un costo total. Entonces, el costo primo se compone de mano de obra, materiales directos e indirectos, y el costo total, los gastos indirectos de fabricación, como puede ser agua, luz, teléfono, local, etcétera, etcétera, que intervienen directamente en el costo, que no sean costos administrativos. Entonces, puede ser que en el cálculo de los $200 todavía hayan costos más inmersos y la utilidad puede ser menor. En verdad, el Correcto. compañero mencionaba un 400% y ustedes ven, solo es un 80%. Entonces, como yo les decía, todos los analistas financieros de este banco estaban, digamos, en un error. Cuando yo llegué y vi las fórmulas y todo, cambié los formularios y di capacitaciones y pedí capacitaciones y todo y se corrigió. Y la aprobación de crédito bajó porque los márgenes de ganancia que ellos presentaban en los balances eran demasiado altos. ¿Por qué? Porque no sabían manejar lo que son estos, el costo primo y el costo total. Entonces el compañero pues Correcto. realmente debería estudiar esa parte para en verdad hacer cálculos reales y saber dónde está parado en cuanto a las ganancias reales y costos reales. Correcto. Yo le agradezco, compañero, pues igual es un buen argumento porque esto, como les digo, o sea, yo ahorita lo que les estoy mostrando es análisis de información. La información de contaduría, la información de auditoría, nosotros la complementamos, ¿sí? Somos una herramienta para ayudar a la toma de decisiones, pero el argumento que usted brindó, súper excelente para que lo tomen en cuenta. Miren, aquí hay compañeros, pues que, o sea, estamos hablando en la misma concordancia, ¿sí? José Pablo Contreras, ¿quiere activar su micrófono? Adelante. Sí, quizás solo a aclarar algo. Bueno, Torreyes nos dijo que el costo de producción de él anda por $50, si no me equivoco, ¿verdad? Por guitarra, y dan cuatro. $25 por guitarra, ajá, $25 de mano de, perdón, de materiales, dijo, y los otros 25 en gastos de mano de obra y local y teléfono y todo lo demás. Por eso es que él hace el cálculo del 200%, ¿verdad? De 400, o sea, porque yo Del puse 400. Ah, perdón,50. el 400. Ah, perdón, Estoy el 400%. recibiendo dos, o sea, aparte de los 50 que me retorno, otros 200. No sé cómo manejar ese número ahí para verlo de otra forma. O sea, ahí tienen que hacer un análisis, compañeros, o sea, de todas las variables, ¿verdad? Ver, o sea, ordenar, ¿verdad? La casa, ¿sí? Entonces, si nosotros ordenamos la información, recuerden que nosotros, los analistas, ordenamos la información, ¿sí? Y el argumento de un contador, de un auditor, tiene que tener coherencia con el del analista. Entonces, yo me muevo en el análisis, ¿sí? A veces me dice, mira, decime dónde está el problema, porque los contadores pues no me han resuelto nada. Y el auditor, entonces yo tengo que ver dónde están los vacíos, o sea, yo le llamo como dónde están las variables que nos impiden eso, ¿sí? Hay veces, como les digo, nosotros a veces suponemos algunas cosas, pero el método, la ciencia, la estadística, la matemática, nos dice el argumento real, ¿sí? Y lo que nosotros queremos como optimizar, ¿sí? Entonces, en el caso de usted, compañero, y usted, yo le recomiendo, haga un cuadrito de Excel, clasifique sus costos y gastos, así también como
se lo brindaba el compañero, el consejo, ¿verdad? Y también haga, ¿verdad?, un recálculo si está vendiendo muy barato el producto o muy caro, o si está a un precio de equilibrio de mercado, pero en esta línea, como digo, esta es una fórmula de ROE, ¿sí? Hay muchas otras fórmulas más fáciles, pero yo las enseño porque yo creo fórmulas también, ¿sí? Pero en ese caso, ¿qué ha descubierto usted, compañero? Denos su testimonio ahorita. ¿Ha descubierto algo nuevo, diferente con respecto para Sí, reformular el número, justamente? ajá, todavía voy a investigar bien porque, como le digo, yo lo veo como una inversión. Yo puse $50, Ajá. 25 de materiales y 25 de mano de obra y local. Sí. Son 50, puse 50 y estoy recibiendo 250. El porcentaje tal vez ahí lo he interpretado mal, pero yo entendería si fuera 80%, yo puse 50, me regresan los 50 más Vaya. otro poco ahí, pero en este caso es los 50 más 4 veces más esos 50. Ajá. Entonces, ahí yo les recomiendo, compañero, que haga un análisis, ¿verdad? De digital de información, ¿sí? Entonces, recuerden esa regla. Usted invierte $1, tiene que, o sea, recuperar ese dólar. O sea, si va, por ejemplo, esto, como digo, a un economista se lo replanteaba de la alcaldía de San Salvador, la administración anterior. Me decía, mira, Juan, fíjate que nosotros estudiamos esto en economía. Ajá, ok, yo hago fórmulas, le digo. O sea, como analista. Y le decía yo, si metes $1 y, o sea, metes $1, ¿verdad? O sea, $1 vale las pupusas. Y las vendes a $2, entonces, ¿cuánto es tu ganancia? 100%, me decía. No, El 50%. 50%. Correcto. ¿Por qué? Porque 50%, o sea, el 50% de $2 es $1, correcto. Entonces, usted tiene que siempre, o sea, pensar en eso. Mete $1, tiene que recuperar por lo menos $2 para ganar el 50%. Y si quiere ganar, o sea, $3, ¿me entiende? Entonces, siempre usa esa lógica. Mete $1, tiene que recuperar ese dólar y más la ganancia, ¿sí? Más Entonces, la esta ganancia, forma, esta, vaya, ¿qué error o qué errores me he dado cuenta? Esta es una fórmula de rentabilidad de ROI, de las preferidas mías, ¿sí? Incluso esta es una de las más sencillas que tengo, ¿sí? Tengo otras fórmulas más avanzadas, pero para no complicarlo, ahorita solo le he hecho cuatro pasos. Hay otra fórmula, va a un análisis diferente, incluso esto lo estoy haciendo hasta con algoritmos ya, procesando esto, pero el punto es el siguiente, que si usted identifica sus gastos hormigas, le llamo yo, ¿verdad? O sea, gastos mínimos, el WhatsApp, que el celular, que el papel que compró, que el micrófono, que la comisión de la charamusca, que cuando va a comprar el material, ¿me entiende? Entonces, si identifica bien eso, entonces, usted va a tener una ventaja de negociación con proveedores. Incluso cuando se negocian proveedores, entonces usted tiene que saber hasta qué punto puede bajar, hasta qué punto, qué no conviene. Por ejemplo, en las tiendas, yo tenía un amigo que tenía una tienda y el proveedor le metía, mire que cómpreme esto, pelotas, que chicles, que churros, que no sé qué. Entonces, le hacía una sobrecarga de cosas que no se movían en la tienda. Pero con esto, usted puede decir, no. Ahorita, por ejemplo, hay una fórmula, pero eso es de otra, ¿verdad? Analizamos la media aritmética ponderada de los últimos 3 meses, 3 días, 3 años, 3 semanas, y en base a esa métrica dice, bueno, si compro mercancía, 100 unidades, por ejemplo, de zapato, y este producto, no, o sea, yo voy a comprar la media aritmética de las últimas semanas. Y voy a comprar un 20% más. Incluso eso lo manejan en alcaldías, tengo entendido, también en cooperación. Y le digo, cada quien tiene su estilo, compañero, de negociación. Ya, pero ahí entramos a otra métrica más avanzada, ¿sí? Compañera Claudia, adelante. Sí, ahí también tiene que agregar si declara IVA, si declara impuestos, perdón, también hay que agregar lo que es el IVA y también si va a hacer algún porcentaje de descuento con sus clientes, también tiene Sí. que tomar en cuenta eso, porque eso en la utilidad total le va a ir restando a sus ganancias. Ok.
Excelente. Entonces, con respecto a Hola, lo de hola. los... Hola. El detalle está acá que hay varias métricas. Por ejemplo, estamos hablando de la utilidad bruta, es lo que estamos haciendo. Ya la utilidad neta. Hay una utilidad neta o de utilidad de operación antes de impuestos y después de impuestos. Entonces, todo eso lleva una métrica, es un análisis financiero completo, Profundísimo. ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, con eso, como les digo, ¿verdad? O sea, no, o sea, esto, como les digo, es de asesorarse también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo, en las fórmulas que enseño, ¿verdad? De análisis de datos, yo incluyo todo eso, hasta los impuestos, ¿sí? Porque es parte de su costo y gasto, solo que a veces, pues, o sea, lo de los impuestos, ¿verdad? Es algo que recolectamos para el Estado, ¿verdad? Pero, como les digo, si, por ejemplo, yo compro $100 de saldo, por ejemplo, y me puedo decir el 50% de eso, compro, por ejemplo, servicios de comida, de taxi, compro productos, entonces eso, o sea, los costos y gastos, ¿verdad? Ya no pago eso, ¿verdad? En impuestos, por ejemplo, en IVA, pero recuerden que también tenemos que pagar, ¿verdad? Otro tipo de impuestos, que alcaldía, impuesto del pago a cuenta, el 1.75% del valor neto, y eso lo digo porque también hago declaraciones, ¿verdad? Y también asesoro en ese tema, y le digo, esto es aprender los principios básicos, ¿sí? Entonces, si usted no aprende los principios básicos, las formas de rentabilidad, como digo, yo me o sea, he estudiado un poquito, ¿verdad? Estado financiero, ROI, he estudiado educación financiera, he estudiado matemática, estadística, entonces hacemos una combinación de varios conocimientos, pero como digo, así como decía el compañero, si usted quiere llevar bien ordenadas las finanzas, o sea, tenemos que tener los criterios del financiero, ¿verdad? ¿Sí? Si nos dice, mira, incluye esto, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahorita es una aplicación móvil que, o sea, nos tardamos 5 segundos, ¿sí? Solo inyectamos las variables y ya nos hace el análisis y decimos, bueno, tenemos que mejorar esto, ¿sí? Pero como le digo, este es un análisis súper profundo, pero la idea es que es de darles esas herramientas básicas, ¿sí? Bueno, entonces ya casi vamos finalizando por acá, ¿verdad? En la sesión, pero la idea es esa, ¿sí? Que ustedes miren las métricas, no lo miren como algo, como un requisito, mírenlo como una oportunidad de mejora continua. Y como les digo, las personas que aplican mediciones a sus productos, a sus servicios, pueden hacer o pueden hacer más rentable todo el sistema, ¿sí? Incluso hay productos, como les digo, que, por ejemplo, los servicios son más rentables que los productos. A veces, por ejemplo, las industrias, o sea, ya algo así, ¿verdad? Manejan, o sea, bien métricas bien importantes. Pero como les digo, si usted no tiene la experiencia, pero quiere aprender, ahorita les quise enseñar solo dos formas, ¿sí? Les enseñé la herramienta automatizada con AI y les enseñé el picapollo, que, o sea, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ustedes, o sea, el mayor cuello de botella, ¿verdad? ¿Sí? Que podemos tener es que no comprender lo básico de finanzas, ¿sí? Que, por ejemplo, ¿qué es la utilidad neta? La utilidad bruta, o sea, el margen de impuesto, el 13%, la base impositiva, etcétera, y otros elementos, pero nosotros tenemos que ordenarnos y poco a poco comprender esos puntos, ¿ok? Entonces, compañera Claudia, ¿qué aprendizaje considera que se lleva en esta sesión de o diferente, ¿verdad?, a las clases anteriores? ¿Y qué cosas cree que, o si resumen, ¿verdad?, en pocas palabras, en una frase, ¿verdad? O una palabra importante, una palabra clave de esta sesión. Díganos, compañero. Sí, estuvo muy interesante y bien importante que tocó el compañero, ¿verdad? Porque como mencionamos en clases anteriores, pues el objetivo de poder ofrecer un producto no solamente es sacar el costo, sino que obtener ganancias. Y para ello, pues sí se necesita todas esas estadísticas o cálculos financieros Bien. para poder llegar a un punto de equilibrio. Ok, excelente. Compañero José Pablo, ¿qué aprendizaje cree que fue complementario, verdad? Ahorita ya entramos como a la parte de métrica. De ahí, como les digo, si tienen esta métrica más o menos aproximada o bien equilibrada, pues lo demás va, o sea, solo de relleno, ¿verdad? O va reforzando, ¿verdad? Sí. Quizás sería más para para la parte financiera, ¿verdad? Igual me llamó algo que mencionó el compañero José Enrique, no dijo que es de estudiar sistema de componentes de costo y mencionó otro, no sé cuál fue el que mencionó.
para poderlo estudiar junto con esta fórmula que usted nos está enseñando, porque sí, definitivamente tengo que repasarlo un poco para entender justamente cuánto es realmente el porcentaje que uno puede ganar en cuanto a un servicio o a un negocio o producto, Ok. ¿verdad? Que uno tiene. Excelente. Compañero Arturo, ¿qué aprendizaje cree que fue el más significativo y cómo lo puedo aplicar esto en la práctica? ¿Sí? Pues de mis palabras sería dejarse guiar, no cerrarse a creer que uno lo sabe todo porque está en un negocio. Es escuchar y dejarse guiar para que las cosas salgan bien sin tanta dificultad, porque yo le digo, yo tengo años de estar en este negocio. De hecho, por ejemplo, tiendas me han pedido, mira, Sí. haceme, te voy a pedir por docenas, pero dame las baratas. Okay. No puedo producir, por decirle, el montón de guitarras por docenas, y entonces, ¿cómo le explico? Tengo que medir el producto que hago porque no puedo producir el montón y bajar el costo y dar las baratas, pero tampoco puedo hacer una guitarra de $1,000 porque es muy difícil venderla. ¿Me entiendes? Yo le Sí, digo, sí. yo tengo guitarras de $2,000, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ya he probado ese mercado de una guitarra de $2,000, usted se la saca al cliente, he tenido la experiencia que hasta me ofenden. Vos me querés robar. Me estás engañando, no sabes lo que estás haciendo, te voy a dar clases de música, que, o sea, no De es tan todo. fácil Sí. de decir, ah, entonces voy a hacer algo de $1,000 y ya la hice. Es buscar, como dijimos la vez pasada, un precio competitivo, lo que es de enamorarse de lo que el mercado le pide, no de Correcto. lo que uno quiere hacer. Entonces, en mi caso, estoy viendo que ese costo que tengo ahorita de los $50, ya con todo y todo, y venderla en ese precio de los 250, es algo que me está surtiendo bien. O sea, se mueve el dinero, pues. Tal vez lo que tengo que cambiar es estudiar un poquito más las finanzas para ordenarlo Ordenar mejor. el mercadeo de Facebook, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿verdad? O sea, todos los consejos, los argumentos, pues, que dieron los compañeros, ¿verdad? Son complementarios y depende, ¿sí? Como les digo, yo trato la manera de darles un camino, ¿sí? A mí me funcionó ese camino, les estoy dando un camino que lo he replicado con todas las ingenierías de las mejores universidades de este país, lo replico con todas las carreras comerciales en los temas de análisis de datos y la contabilidad también va de la mano, la parte también de impuestos. Y como les digo, esto, pues otros compañeros, incluso tengo amigos que usan esta fórmula parecida, ¿verdad? Yo les comparto, hay otra fórmula. Y esto es su diario vivir, negociar con datos, ¿sí? No con emociones, sino que con información fidedigna. Usted puede negociar, por ejemplo, un publicista con esta fórmula. Puede decirle, mira, o sea, la proyección que tengo es esta. Entonces, las otras métricas son importantes, pero esta es una métrica de rentabilidad del ROI, de retorno de inversión. Pero, como les digo, hay otras más avanzadas, pero ustedes pueden comenzar, solo son cuatro pasos que tienen que hacer, no cinco, no ocho. Y hay veces son bien complejas las fórmulas, pero si nosotros le ponemos atención, ahí está cómo vamos a pautar, ¿sí? Y podemos multiplicar esa rentabilidad por 10, por 5, por 6, por 20. Pero va a depender de nosotros, ¿sí? Yo solo les doy un camino, ¿sí? Si el camino que yo les doy consideran que es incorrecto, porque aplico la ciencia, el método y la ingeniería, no lo sigan, sino que uno tiene que ver lo que a su nivel de conciencia o sea, le dicte. Si usted dice, no, ese camino no es correcto, yo les digo, yo, gracias a Dios, pues ahí estoy en ese movimiento siempre, ¿sí? Dando, esto es innovación, ¿sí? Entonces, a mí me decían, profe, ¿cómo usted puede innovar en cambiar la mentalidad emprendedora de este país? Con matemáticas, ciencia e ingeniería se cambian, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. No olviden la matemática, apliquen la ciencia, las métricas cualitativas, cuantitativas, apliquen las segmentaciones deductivas, inductivas, específicas, y por causa y efecto van a obtener un resultado, ¿sí? Así que bueno, mañana
Es la última sesión de este módulo, no, de esta semana, perdón, porque falta una sesión, ¿verdad? La próxima semana que se va a reponer. Pero con esto, pues igual, yo les agradezco su apoyo, su comprensión, su entendimiento y nos vemos en otra interesante clase, ¿sí? Así que descansen y pasen una bonita noche. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Adiós.